gracias especialmente a Hugo, a Viviana, a Damián, por estos días tan importantes, interesantes que han pasado aquí. Algo más de mí es que yo vivo ya algunos años en Brasil, pero soy peruano. Entonces, a veces se me escapan palabras en portuñol, a pesar de mi esfuerzo que no ocurra, especialmente aquí. Pido disculpas si esto pasa. Al comienzo yo había, bueno, y lo otro es que soy historiador, entonces voy a tratar de hacer lo que hacen historiadores, que es contextualizar y dar como una perspectiva histórica a este tema. Yo había pensado hablar de historia, conocimiento científico y un poco hablar de la revista que edito, pero voy a hablar sobre todo de lo primero, de este tema de historia, conocimiento científico, pensando en un encuentro muy importante que vamos a tener en un par de semanas en Sao Paulo, ¿no? Quisiera decir una cosa general de acceso abierto, aunque estoy seguro que muchos de ustedes ya lo conocen, es que creo que históricamente hay siempre una relación de tensión, a veces colaboración, entre la ciencia y el poder, ¿no? Y que las primeras revistas científicas que se crean en Europa en el siglo XVII son también un esfuerzo para independizar la ciencia del mecenazgo que tenía, por ejemplo, en el Renacimiento, en que el dueño del producto científico era el mecenas, igual que de la obra de un artista, de que podía disponer de qué hacer con ese resultado. Entonces, estas revistas surgen, creo, y se desarrollan por un tiempo como un esfuerzo que la ciencia sea autónoma, pública o por lo menos parte de la comunidad científica de la que se alimenta, ¿no? Yo creo que esta tensión entre ciencia y poder se ha manifestado desde las últimas décadas del siglo XX en este movimiento de acceso abierto que ha ido avanzando con intensidad en varios países de América Latina y del resto del mundo, ¿no? Y voy a tratar de presentar algunos puntos importantes de este desarrollo. Lo primero, que esa es en verdad la idea central de mi presentación. Es interesante que acceso abierto, o sea, la posibilidad de descargar el contenido completo de una revista, se desarrolla en los 80, los 90, justamente en un momento en que hay un auge de las ideas y las políticas neoliberales. Ideas y políticas neoliberales que van a redefinir el rol de la universidad, la función de la ciencia, y que recrean esta tensión que mencioné brevemente entre ciencia y poder que existía históricamente, ¿no? Lo que tenemos en diversa medida es desde los años 80, 90, una idea de extensión de la idea de lucro a las universidades, sobre todo las públicas, privatización en diferentes medidas, creación de universidades privadas, una mayor llegada de métricas cuantitativas, productividades individuales, que muchas veces creo que atentan incluso contra la misma idea de comunidad científica, un progresivo, una progresiva glorificación del factor de impacto que ya existía desde antes, pero que se convierte como un indicador de, o único casi, de calidad. Proceso en que el sector académico va perdiendo cada vez más fuerza en las universidades y el sector administrativo lo va ganando, ¿no? Muchos decanos, rectores, incluso editores de revistas, se le ve como gestores, hasta emprendedores, he escuchado en unos países que se usan incluso esos términos, ¿no? Que vienen en parte de esta idea de que el modelo a imitar es el de la organizaciones privadas, de las empresas privadas, ¿no? Y esa idea de innovación, ya no de creación o descubrimiento, como pensamos que la ciencia ocurre, o de organización del conocimiento, sino de innovación, de patentes, de marcas, de relacionar muchas de estas universidades con una
producción industrial en última instancia, ¿no? Eso lleva incluso, creo, a una afectar el contenido de la ciencia, en el sentido de que muchos de los planteamientos más holísticos, integrales, que existían, por ejemplo, en las ciencias sociales de los 60, los 70, van a sufrir por esta, lo que a veces en Brasil, creo que en otra parte también se llama la ciencia salame, esta presión por dividir los estudios en varias partes, a veces inconexas, ¿no? Por encima de investigaciones holísticas, y que en última instancia creo que es consonante con las editoras multinacionales que existen desde el siglo XIX, pero que empiezan a cobrar mucho más fuerza en el XX y que tienen ya estos paquetes de revistas internacionales que empiezan a vender a toda la biblioteca del mundo, ¿no? Y que coincide con un aspecto que a mí me parece sería interesante ver, que recién hacia 1994 hay como una decisión de países industrializados que la propiedad intelectual sea universal, ¿no? Por supuesto que están pensando sobre todo en patentes, o sea, propiedad intelectual patentes, están pensando en patentes para textiles, música, en parte para farmacéuticos, pero antes de ese año habían diversas leyes de propiedad industrial y de propiedad intelectual en la que no era obligatorio respetar los 20 años de protección de las patentes que ahora son tan comunes, ¿no? Se crea esta organización con sede en Ginebra, que es la Organización Mundial del Comercio, donde muchas veces han tenido conflictos los países en desarrollo, generalmente, por ejemplo, con respecto a los farmacéuticos, para tener acceso a medicamentos como antirretrovirales, pero que quiere generalizar esa idea de que la propiedad intelectual es única y solamente quien la detenta decide qué hacer con ella, ¿no? Yo creo que ese es un poco el contexto general que existía en muchas partes en los 80 y los 90, y esa idea de acceso abierto va, como dije en la primera línea de esta lámina, va un poco a contracorriente de este contexto, ¿no? Brasil, que llega tarde al proceso de democracia, recién regresa a mediados de los 80 con un movimiento social muy fuerte, ¿no? Un movimiento sanitarista también muy fuerte, hace un esfuerzo por generalizar una política sanitaria pública más amplia que se va a manifestar después en el Sistema Único de Salud, pero también un modelo universitario inclusivo. No digo de que lo logra, porque también, bueno, crecen mucho las universidades públicas, ganan mucho prestigio las universidades federales y estatales, como, o sea, federal como la UFRJ de Rio de Janeiro, estatales como la USPI de Sao Paulo, ganan mucho prestigio y lideranza, pero también crecen mucho las privadas. Hay algo del otro proceso que también se manifiesta en varios países. Pero hay un esfuerzo de vincular la enseñanza, la investigación y la extensión, que las revistas sean herramientas para reforzar las emergentes comunidades científicas que están desarrollándose en el país, ¿no? Proyectos, como voy a mencionar después, de Cielo, de darle mayor visibilidad a la ciencia local, de superar esa maldición que nosotros lo citamos y ellos no nos citan. Nosotros citamos autores del país industrializado, ellos nos citan a nosotros. Y una idea también de que el científico en cualquier área tiene como una responsabilidad social, que lo que hace tiene que tener alguna manera de impacto en las políticas públicas. Ahora, como la mayoría de estas universidades son públicas, o parte de ellas, o las líderes, hay también una conexión más fácil para que llegue la idea que el resultado de la investigación también sea público, ¿no? Y es un poco precede o va paralelo a desarrollos internacionales que se están haciendo en favor del acceso abierto. Entonces, mi idea también, eso lo voy a presentar después, en un momento, que no es que de afuera vengan con la idea de acceso abierto, sino ya en América Latina, en algunos países como Brasil, hay una tradición de que la investigación pública tiene que resultar en un conocimiento
que sea de acceso para el público, ¿no? Yo he creado esas tres etapas no como fronteras, sino como tres posiblemente perspectivas. Primero, en los 80, 90, que se crean algunas iniciativas. Dos, a partir del año 2001, 2002, que se hacen algunas declaraciones que son marcantes, que voy a mencionar brevemente. Y en los últimos años creo que ese movimiento de acceso abierto ha entrado a tener algunas organizaciones regionales, que algunas ya las tenía antes, o internacionales, que han cobrado fuerza, ¿no? Sobre la primera, menciono brevemente, hay contradicciones, por supuesto, hay inclusive adaptación a nuevas prácticas de evaluación. Yo soy parte de una universidad federal muy comprometida con acceso abierto, pero, por ejemplo, estas cosas de la rendición de cuentas del profesor, de todas las cosas que hace cuantitativamente, la tenemos instalada. Yo creo que parte ha percolado de este modelo anterior, ¿no? Y aquí presento brevemente algunas. Yo sé que hay más, yo sé que esto lo puede confundir, pero si es esto, espero, la base de un texto, tendría que organizarlo más o menos así, ¿no? A nivel internacional, algunas iniciativas saltantes, lo de Medline, PubMed, el Public Library, una que no menciono acá, es diversas reuniones que hace UNESCO y declaraciones más o menos en estos años para promover el tema de acceso abierto a al conocimiento científico, ¿no? Y en América Latina, sin duda, la formación de Cielo, al comienzo asociada a Vireme, que era una unidad de la OPS, una reunión importante que se hace en Costa Rica, que aprueba una declaración donde aparece un proyecto importante que es la Biblioteca Virtual en Salud, y en la que participa una agencia multilateral importante que es la OPS, además de otras organizaciones internacionales. Después menciono esto de Brasil porque se crea la idea de que por lo menos las instituciones o los países deben tener un repositorio, ¿no? Que en los últimos años se ha extendido la idea de un repositorio de los... no sé si repositorio, aquí se me está escapando el portuñol. ¿Qué sería la palabra? ¿Repositorio también? Sí, 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 sí. Un repositorio de artículos, pero también de tesis, ¿no? Y hay en Brasil como un repositorio digital nacional de las tesis y las disertaciones. Allá de disertaciones llaman a lo que con lo que se aprueban la grado de maestría y tesis, la de doctorado, ¿no? Fiocruz tiene un repositorio en que hay que depositar todo lo que publica en diversos medios los investigadores, ¿no? Surge también al mismo tiempo, en esa época creo que sobre todo críticas a la idea de acceso abierto, ¿no? Menciono aquí brevemente cuáles son algunas de ellas. Muchas veces la duda es si esto es sustentable, ¿no? El peligro del plagio, de que un autor pueda plagiar algo que esté en acceso abierto. Menciono simplemente como una anécdota que en nuestra revista, por ejemplo, uno de los problemas principales no es tanto el plagio, sino el autoplagio, ¿no? Y, o sea, gente que está volviendo a publicar algo, cambiando el primer párrafo, el último, o el problema de coautoría. Hay una, creo, mala costumbre que lo que fue una tesis de una disertación o una tesis de doctorado llega con dos autores, ¿no? Y hacemos una búsqueda en los sistemas de antiplagio o en esta biblioteca digital y encontramos que tenía un autor y después nos enteramos porque no está, recién estamos imponiendo de que los autores digan cuál es su participación en los textos, que era la asesora, la orientadora. La orientadora sí es portugués, ¿no? Asesora sería, la asesora de tesis que se coloca a veces hasta como primer autor, ¿no? Y es prácticamente el primer capítulo de la tesis o cosas por el estilo, ¿no? Pero al contrario, nos ha servido este sistema para ver eso, ¿no? Bueno, lo otro de que no iban a tener un factor de impacto esas revistas es otra de las críticas, ¿no?
que alguna de estas revistas se iban a explotar económicamente a los autores, pero en todo caso se crea un gran debate entre bibliotecarios, autoridades universitarias, ¿no? Agencias de financiamiento, a veces en gobiernos, equipos editoriales, sociedades científicas, ¿no? Yo quería mencionar brevemente tres declaraciones, que son un poco más del segundo periodo, que quizás conocen, pero qué bueno recordar, creo, que son a veces mencionadas como las 3B, ¿no? La B de Burro, no son, que es por los lugares en que se hizo, ¿no? Hay una reunión a fines del 2001 en Budapest que ayuda a organizar la Open Society, la Fundación de Soros, y que lleva que el año siguiente se haga una declaración que se llama Iniciativa de Acceso Abierto de Budapest. Y que yo he marcado esto en negrita, que esta es una frase que se ha convertido a veces como un credo entre los que siguen el acceso abierto, ¿no? Una vieja tradición y una nueva tecnología convergen para hacer posible un bien público, ¿no? Entonces la idea de bien público aparece en este momento y está apareciendo en otras áreas, por ejemplo en la salud pública, con medicamentos, ¿no? Completamente gratuita y sin restricciones. Otra idea interesante que llamas de social es compartir el aprendizaje de los ricos con los pobres, ¿no? Y presentan las justificaciones de que va a ahorrar dinero, que va a ampliar la cobertura, que va a ampliar la visibilidad de los autores, y establece esos dos modelos que seguro conocen, que es el Green Road y el Golden Road, ¿no? Green más o menos es que esté al alcance de algunas personas, generalmente la universidad del autor, y Golden Road es un alcance general, ¿no? Esto funciona sobre todo al comienzo con las revistas europeas. Al año siguiente, bueno, una cosa interesante en la reunión de Budapest es que son solamente 16 personas, no hay ningún latinoamericano, ¿no? En Bethesda se hace una reunión en un instituto médico de mucho prestigio, que también acaba con una declaración, pero en la que participan ya algunas fundaciones, aunque una parte del informe de la reunión dicen, bueno, estamos aquí a título individual, ¿no? De Wellcome Trust y de la Rockefeller. Y insisten, y científicos muy destacados de América Latina, de Estados Unidos, que apoyan esta idea de acceso abierto, la idea de una licencia libre, revocable y mundial, ¿no? Y al mismo tiempo dicen, vamos a respetar siempre la autoría, el copyright, como se empieza a llamar. Y mucha gente lo toma como que esto fue importante para la salud, ¿no? Y la tercera es la de Berlín, que es una declaración también muy amplia, que sobre todo incluye humanidades y ciencias sociales, y que existe hasta hoy en el sentido de que recoge firmas hasta hoy, y en la que Max Planck, una institución científica de mucho prestigio, la apoya, pero también ya más decididamente, y que se va a mantener al tiempo, gobiernos de Alemania y de Francia, ¿no? En ninguna de estas participan latinoamericanos, ¿no? Y yo estoy tratando de averiguar cómo es que estos dos movimientos paralelos se encuentran. Tú estabas conversando un poco con Abel la mañana y me estuvo contando diferentes momentos. Yo, título un poco preliminar, menciono esta reunión de Portugal donde sí hay brasileros y una reunión de esta misma organización de Electronic Publishing que se hace en Brasil el año siguiente en Brasilia, que sí es una organización más decidida hacia el acceso abierto, ¿no? Entonces creo que más o menos en esa época es que se encuentran, posiblemente antes, también una investigación que estoy haciendo. Y un artículo interesante de esa época es de un coautor, Isabel, y Fiona Godley, que era una persona que publicaba mucho en el British Medical Journal, y después fue, si no me equivoco, una de las editoras, ¿no? Son revistas en las que hay diferentes editores, pero una persona importante en el cuerpo editorial, y que me pareció interesante porque quizás han escuchado de que a comienzos del siglo XXI, Naciones Unidas y todas las agencias y muchos gobiernos
establecen los objetivos del milenio, ¿no? Y entonces un artículo que se hace un momento en que la OMS tiene un director de conocimiento e información mexicano, Ariel Pablo Méndez, que tenía interés en la promoción de, o en el vínculo de los objetivos del milenio con acceso abierto. Y voy a dejar esta presentación después si les interesa, pero lo que mencionan es como que acceso abierto va a ser un prerequisito para conseguir los objetivos del milenio, ¿no? Eran 8 objetivos, 3 de los cuales tenían que ver con salud. No había ninguno directamente vinculado a ese tema de publicación científica, pero es interesante el esfuerzo de publicarlo en Lancet, una revista de gran prestigio, para vincular esa idea de acceso abierto con los objetivos del milenio, ¿no? Y creo que es otra expresión de este encuentro, de una tendencia latinoamericana y una tendencia internacional que está encontrando también resistencia, ¿no? Después hay un momento, bueno, algo más que alimenta el acceso abierto son, menciono muy brevemente, ¿no? Podría hacerlo de una manera más, procesar más esta información, pero la licencia Creative Commons crea facilidades increíbles, es la que existen en la mayoría de revistas de Brasil, la formación de un grupo en México. La Fundación Wellcome Trust es una de las primeras que establece que toda investigación financiada por ellos tiene que tener un acceso abierto, ¿no? Inclusive tiene un fondo separado para lo que después se vaya a publicar como artículos, para, si es que fue publicado en una revista cerrada, comprar el derecho a que sea el acceso abierto. Y últimamente, si no me equivoco, hace un año o dos, la Fundación Gates también ha tomado esa actitud, ¿no? Esa decisión. Bueno, y desde el 2010, más manifiestos y organizaciones, desde la de Slow Sign, la de San Francisco, la idea de repositorios, y yo quería mencionar algunos temas que quizás sean más actuales, que también había conversado un poco con Viviana de ellos, si se podían hacer en revistas de salud pública, humanidades y ciencias sociales, ¿no? Uno de ellos es los preprints, que seguramente ustedes también conocen, ¿no? Y la idea de que vayamos hacia los preprints, Cielo está recomendando eso. Algunas revistas tenían lo que se llama Head of Print, nosotros tenemos a Head of Print, o sea, un artículo ya publicado, pero que no va a salir inmediatamente en una versión impresa o en un número y se coloca ya en la web, ¿no? Pero el preprint es completamente diferente. Un artículo que no ha sido aprobado, ni siquiera haya tenido una revisión, la tradicional revisión de pares, anónima, ¿no? Doble ciego. Existe como una nueva filosofía de que es mejor colocarlo en la web con un DOI diferente, si acaso va a ser publicado después, porque para que la discusión y evaluación sea pública. Que eso es importante para reducir conflictos de interés que existen, ¿no?, en las evaluaciones anónimas, brindar información complementaria, ¿no? Un asunto muy importante que me voy a volver a referir después, mayor reconocimiento al evaluador, como que coparticipa de alguna manera en este trabajo, ¿no? Y qué diferente, como digo, de la idea del head of print, que tiene un DOI generalmente similar al que va a ser el artículo publicado, ¿no? Otra idea que se está planteando con fuerza es la de acceso abierto a, no solamente al contenido final, sino a los datos de la investigación y a todo el proceso de investigación, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a que en las revistas o en algún lugar de las revistas o en otra parte de las universidades se publiquen, se tenga acceso a los proyectos,
a las fuentes, a los datos, a los métodos, a los resultados parciales y finales. Que todo el proceso de investigación aparezca de una manera, y un poco la conversación, y confieso las dudas que creo que compartíamos con Viviana, era cómo exactamente hacerlo para el caso de nuestra revista, si es que se podía hacer, ¿no? Otras cosas que son más fáciles y que quizás hacia eso vamos, que también es una idea nueva, es lo de publicación continua, ¿no? Hay una tendencia ahora de que ya no haya un número fijo de que el artículo aprobado tenga que esperar a que ese número sea aprobado, sino de que siempre esté alimentada la página web de la revista por los artículos aprobados, ¿no? Y un último asunto muy importante, creo, es establecer claramente indicadores alternativos al factor de impacto, ¿no? Se ha sugerido Altimetrics, no sé si ustedes han escuchado, que es una manera de medir cómo circula el artículo científico en las redes sociales, ¿no? Y a eso, felizmente, creo, donde estoy, le están dando mucha importancia. Por eso le contaba a Hugo hace unos días que tenemos la suerte en nuestro equipo de tener a dos periodistas científicas cuya labor es ver cómo la revista se relaciona con Facebook, blog, otro blog, Twitter, y cómo además interactuamos con el portal de revistas. Hay 7 revistas científicas en Fiocruz, ¿no? Entonces, ¿cómo crear eso? Mucha gente ha pensado que esto Altimetrics podía ser una de las pistas, pero es un desafío, ¿no? Y menciono brevemente este asunto porque ya me estoy acercando a las conclusiones. No sé cómo. Hay mayor aceptación de acceso abierto en muchas partes, pero hay como una diversidad de modelos de acceso abierto, ¿no? Y yo quería provocar un poco a ustedes, sobre todo a Bel, ¿no? Que puedo hablar para ver si puede responder, que yo pienso que los problemas pueden ser, o sea, hay una disminución del cuestionamiento al acceso abierto, ¿no? Pero hay dos problemas, después voy a mencionar otro, ¿no? Hay quizás una fragmentación, hay una coexistencia de diversos modelos de publicación, y a veces creo, bueno, lo vamos a solucionar en Sao Paulo en 2 semanas, de repente, ¿no? Pero un problema como en salud llaman de gobernanza, ¿no? Que hay muchos actores, pero no está claramente la articulación o el liderazgo entre ellos. Pero bueno, quizás ya lo tenemos claro. Y hay un verbo en español que a mí me gusta y se usa poco, que es ralentización, ¿no? Que ya no hay, digamos, la osadía de oponerse abiertamente al acceso abierto, sino vamos a buscar la manera de aislarlo, ¿no? Que sea una cosa solamente de los brasileros, ¿no? O que sea una cosa, un proceso lento, de que no se difunda mucho y que esperar el momento de retomada, ahí sí, pero confieso que ese es un eso es portuñol, ¿no? La retomada de este antiguo concepto neoliberal de que la revista tiene un propietario, ¿no? Sea una sociedad científica, sea una universidad, ¿no? Entonces, ¿cómo luchar contra ese proceso de ralentización que está minando indirectamente, afectando la revista? Y finalmente unas preguntas, ¿no? Una, que Brasil, a pesar que tiene varios avances, mi universidad, por ejemplo, es Fiocruz, no es exactamente una universidad, pero es obligatorio poner las publicaciones, sea donde sean, sean publicadas, pero Brasil mismo no tiene una política mandatoria, ¿no? Y creo que lo mismo ocurre con muchos países de América Latina, que no hay políticas mandatorias de acceso abierto, como sí las empieza a haber en algunos países europeos. Entonces, ¿cómo vamos a tener? No hay políticas institucionales todavía en muchas partes mandatorias, ¿no? 3 problemas que se derivan también, vuelvo a citar a Bel, de varios de sus trabajos, presentaciones,
desafío, creo, permanente de toda revista, profesionalizar nuestro trabajo, sustentarlo financieramente, creando infraestructura, y uno más que, disculpen, no está acá, que es internacionalizarlo, ¿no? Cómo hacer que nuestro cuerpo de editores no sean simplemente personas que estén ahí, por que sea un cuerpo así decorativo, sino gente de prestigio de otros países dispuesta a trabajar en la revista, ¿no? Cómo atraer autores extranjeros, cómo... ha habido toda una discusión sobre el idioma, la solución en Brasil en muchas revistas es que son bilingües, ¿no? Hay posibilidad en el sitio de la revista de descargar el documento en portugués o en inglés, ¿no? O en portugués o en español a veces, ¿no? Que es lo que nosotros hacemos. Y por último, esto de profesionalización quería decir algo más, que es un problema a veces, muchas veces institucional, ¿no? Inclusive en Brasil, también creo en otros países, no hay un reconocimiento del trabajo editorial como trabajo académico, ¿no? Y es trabajo académico que afecta no solamente la expresión, la forma, afecta el contenido, es una herramienta para construir la ciencia, para construir comunidades científicas. Si tomamos una decisión de vamos a promover artículos de revisión sobre asuntos importantes de historia de la ciencia, ese tipo de artículo va a afectar por generaciones, cómo se piensa, cuáles son los próximos temas a investigar, cuáles son los temas principales que tienen que estudiar los estudiantes graduados, cuáles son los temas de los que ya se conoce más o menos, ¿no? Entonces, la profesionalización tiene que ser reconocida como una actividad académica importante que merece, que tiene que ser apoyada financieramente, ¿no? Por instituciones. Lo mismo ocurre a todo nivel, seguramente ustedes también, evaluadores que no quieren evaluar, personas que no quieren evaluar, o que envían evaluaciones muy simples, ¿no? Qué maravilla, o esto no pasa, ¿no? A veces por conflicto de interés que pueden tener, ¿no? Evaluadores que estén dispuestos a trabajar realmente, a pasar un día, una tarde realmente estudiando este tema, y no lo hacen porque en Brasil hay una cosa que se llama el currículum lattes, que es nacional, que uno va anotando, por ejemplo, publiqué en el artículo tal, o publiqué el capítulo tal, y solo últimamente se ha podido incorporar ahí, bueno, evalué en la revista X, ¿no? O sea, ¿por qué la evaluación no es también considerada trabajo académico? ¿Qué ves? A veces lleva una buena evaluación que se haga una pequeña investigación de temas alrededor del tema del artículo, ¿no? Entonces, esto de la profesionalización creo que es uno de los desafíos importantes para mantener el acceso abierto. Y finalmente un asunto político, ¿no? Que es una duda que de repente Hugo la va a poder responder. ¿Cómo incorporar el activismo por el acceso abierto con el activismo por la defensa de las universidades públicas, ¿no? Por la ciencia como una forma de conocimiento, de actividad, de vida independiente y de la cual en última instancia la responsabilidad del público. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Marcos. Nos dejaste con algunas preguntas, pero ahora vamos a abrir la ronda de preguntas para Marcos. Sí, Marcos. Para hacerlo más dinámico, lo que estamos pensando es que si pueden hacer, vamos a juntar tres preguntas y después dejamos que Marcos responda. Y también que cuando hagan la pregunta, se identifiquen con su institución o su revista o publicación de pertenencia. Y además que... Nosotros contamos con media hora para este segmento, que digamos que reduzcamos los comentarios, intentamos llegar directamente a la pregunta, así circula un poco más la palabra, ¿no? Y también, si alguna de las personas que están siguiendo el simposio por internet quiere hacer una pregunta, vamos a estar revisando ahí en los comentarios, así que por ahí también recuperamos algunas de esas preguntas. Ha ha ha.
Puedo hablar, ¿eh? ¿Me escuchan bien? Sí. 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 Igual, ¿cómo le va a usar el micrófono para el streaming? Sí, para... Sí, a ver, intentemos resolver. Que use ese micrófono para hacer la pregunta, entonces se escucha todo. Hola, buen día. Mi nombre es Andrés Mombrú, soy editor responsable de la revista Perspectiva Metodológica del portal Peñalillo de la Universidad Nacional de Lanús. Ha sido reconfortante tu exposición porque uno no se siente tan solo en medio de los tiempos que están corriendo. Ahora, hay problemas que se plantean, que creo que lo has hecho ejemplarmente, con respecto a determinadas situaciones de las publicaciones, con respecto a los criterios de impacto, a las acreditaciones y demás. Pero después hay otro tipo de problema que tiene que ver con la calidad de la producción en relación a algo que se visualiza muy claramente desde las revistas, y es la calidad de la producción de las mismas universidades. Es decir, uno lo que advierte es que de repente no están claros en los investigadores las líneas de investigación, no están claros los temas que pueden importar, y al mismo tiempo aquello que hace que un académico... quizás hay que repensar mucho también los criterios de evaluación de artículos. ¿Qué es lo que esperamos de los artículos? ¿Qué clase de impacto? Si el impacto se mide cuantitativamente o pensamos en que tiene que haber un impacto político en el sentido de políticas científicas o cómo la ciencia incide. Entonces, la relación entre las secretarías de ciencia de las universidades y la revista me parece algo fundamental y me parece algo que está faltando en este momento. No sé qué pensás al respecto. Gracias. O sea, yo sí, un comentario, estoy completamente de acuerdo. Hola a todos. Soy Ana Bedoya, yo soy directora de la revista de Didáctica en Educación Superior, una revista electrónica que se hace absolutamente a pulmón, totalmente, y que nació justamente de unas jornadas que se hicieron ya desde hace 13 años, se vienen haciendo una por año en el ciclo básico común de la UBA, donde grupos de docentes encontrábamos que teníamos muchos problemas para enfrentar la didáctica de los cursos masivos, de la producción de conocimiento para aplicar en lugares tan específicos como el CBC, y entonces decidimos hacer la revista, que la abrimos a otros, otras instancias de Iberoamérica, donde también tenían problemáticas similares, y ahora tenemos artículos que nos llegan de México, de Venezuela, de Cuba, pero el problema sigue siendo, primero, trabajar absolutamente a voluntad y a cuerpo de los que estamos. Y el segundo, logramos que la revista sea indexada, sea de Latindex y está en Reddit. Pero ¿qué pasa? Esos sistemas de indexación nos imponen algunas normas y algunas reglas que nosotros consideramos que no era el espíritu de la revista. La revista era un lugar donde poder expresar ideas, donde poder volcar investigaciones. Nos dicen, bueno, esta es una mera investigación áulica. A los miércoles, una investigación de trabajo de un docente en el aula es una mera investigación. Bueno, tenemos ese problema y quería saber si a lo mejor la unión hace la fuerza, si podemos juntarnos y seguir volcando ideas al respecto para que todo el mundo pueda expresarse, porque además las revistas son gratuitas y bueno, los docentes tienen ahí un lugar, los docentes, los que se dedican a la didáctica, en mi caso, a todas las áreas de investigación, por supuesto también, tienen ahí un lugar nada más y nada menos que para exponer su experiencia académica. Ah.
Buenos días. ¿Se escucha? Sí. Bueno, mi nombre es Marcelo Barbieri, soy el editor responsable de la revista argentina de salud pública que edita el Ministerio de Salud de Nación, ya hoy no es ministerio, lamentablemente, Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno de Salud. En primer lugar, quiero agradecer el esfuerzo de la Universidad de Maimús, del Instituto de Salud Colectiva, de los editores de la revista, por estos espacios que son tan necesarios para no encontrarnos solos, como decía el colega, en muchas de las cuestiones que nos atañen como editores, ¿no? Así que bienvenido sea este espacio para poder reflexionar, dialogar, intercambiar ideas. La verdad es que tu exposición genera varios disparadores. Una de las temas que me quedé pensando es en el modelo de preprints y acerca de cómo ese modelo podría dar una visibilidad al esfuerzo por obtener calidad editorial de contenido científico que no se puede visualizar ni con el modelo de factor de impacto ni con las Almetrics. Es decir, en nuestra experiencia nos damos cuenta que los artículos que publicamos, muchos de ellos que derivan de becas de investigación en salud pública que financia el propio ministerio, y más que nada por tratarse de investigaciones que en su mayoría son de investigadores nobles o con mediana experiencia en investigación en salud pública, muchas veces nos encontramos con que los hallazgos son realmente interesantes y interesantes para difundir, pero hay unas dificultades importantes en la producción de escritura científica por parte de los investigadores. Y nos encontramos muchas veces en las reuniones del comité editorial en el dilema de rechazar un artículo de investigación, incluso con la contradicción que somos el propio ministerio el que ha financiado esa investigación, o darle un gran apoyo a que puedan guiar lo más posible a los autores para que logren la mejor producción científica en cuanto a la comunicación. Y todo ese trabajo que se hace desde el comité editorial con un afortunadamente buen equipo de metodólogos de investigación con los que contamos como editores, tanto cualitativos como cuantitativos, no termina siendo visible ni hacia afuera, ni hacia el público que consume la revista, ni hacia adentro de la propia institución, para jerarquizar el trabajo que se realiza, ¿no? Entonces, para redondear, me parece que un modelo como el de preprints, en donde todo ese trabajo se pudiera visibilizar, además del trabajo de los evaluadores, es un interrogante para plantearse, después ver cómo se podría profesionalizar. Y además, porque creo que el hecho de que sea público y abierto las contribuciones tanto de los editores como de los evaluadores, podría jerarquizar el trabajo del evaluador externo en la medida en que el evaluador dice, bueno, pero si yo hago un trabajo con poco compromiso, eso va a estar visible, digamos, ¿no? Y entonces eso podría ser un aliento a un mayor compromiso por parte de los evaluadores en la realización de su trabajo. Gracias. ¿Quieres contestar, Marcos? Sí, no, en general yo estoy de acuerdo con todos los comentarios y las intervenciones, y diría, primero refiriéndome a la última intervención, que sí, por lo menos el área de historia, por ejemplo, es considerada humanidades, ¿no? En nuestro país es ciencias sociales, nosotros pensamos que es algo intermedio, pero no hay formación en reacción científica, ¿no? Es otro problema que siempre tenemos, o sea,
uno de los grandes problemas que tenemos con autores es tenemos revisores de idioma, que es en parte lo que gastamos una gran cantidad de tiempo, ¿sí? Y no está inculcado, inclusive desde los investigadores y desde las instituciones, la importancia, necesidad y el lado a veces artesanal de la redacción científica, ¿no? Que hay que cultivar. Y lo otro, de hacer una fuerza, completamente de acuerdo, ¿no? Decían, porque no está probado, que Pasteur tenía una frase que era la ciencia no tiene patria, pero los científicos sí, ¿no? Durante mucho tiempo eso se usó como que la ciencia es una realidad por encima de la persona, la sociedad, de los países, pero los científicos sí pueden tener intereses. Yo estoy más interesado en lo segundo, ¿no? Que los científicos sí tienen patria. ¿Y cuál es nuestra patria, ¿no? De nosotros los editores de revistas. Por ejemplo, nosotros, siguiendo las recomendaciones de Cielo, hemos tratado de tener un porcentaje de editores en nuestro cuerpo editorial, de evaluadores, de autores extranjeros. Creo que hemos llegado a la meta del Cielo, que no recuerdo exactamente el número, pero era un porcentaje, o sea, alrededor entre 15 y 30% en estas áreas. La idea quizás era originalmente, no sé, quizás Abel nos puede explicar después, era que nos internacionalicemos más atrayendo autores del primer mundo para superar esta paradoja que varios autores han señalado que nosotros los citamos y ellos no nos citan a nosotros, ¿no? Pero lo que nos hemos encontrado es que lo que nos ha servido ese esfuerzo de internacionalización es de recibir más artículos de Argentina. Después de Brasil, el país que más envía artículos son autores de Argentina, de España, Colombia y Chile, quizás son los países. Entonces, nuestra patria de repente es esta patria media latina, que incluye también algunos países europeos, y tenemos mucho contacto, por ejemplo, en nuestra área con editores de esos países. O sea, inevitablemente yo necesito comunicarme con editores de España, de Argentina, de Colombia, de Chile, de España, sobre todo, que son los que más envían manuscritos, y creamos en la práctica una red. Debería formalizarse más, completamente de acuerdo, ¿no? Y difundirse a otras áreas, porque tenemos intereses en común, ¿no? Y esa sería, ojalá, nuestra patria de editores.